Blanca Alcalá y Eduardo Rivera se reúnen para conocer la ley de ingresos de la comuna. Anuncia Muñoz Ledo reunión con Rafael Moreno Valle y tilda de cavernario a Mario Marín. El Puebla no se confiará del sotanero Atlas de Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenido a Info TV, la información más importante de la jornada en menos de 5 minutos. Comenzamos con la información. A su llegada para sostener la segunda reunión oficial con la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz, el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que la intención de esta reunión es conocer las aspiraciones por parte del ayuntamiento en cuanto a la ley de ingresos. Entrevistado en el Palacio Municipal, Rivera Pérez señaló que el anteproyecto por 2.800 millones de pesos para iniciar su trabajo al frente de la administración sería adecuado, pero se espera que sea una cantidad aún mayor para que todo esto se aplique en obras para la ciudad durante su gestión. Espero que se sigan acrecentando estas reuniones, estos acercamientos, que no solamente vengamos hoy a conocer el tema de la ley de ingresos, sino también el presupuesto de egresos. Y insisto que también en este periodo de transición, sobre todo los problemas que toda administración seguramente tiene en el ejercicio, pues ojalá se puedan dejar la mayoría de estos resueltos, ¿no? La alternancia en Puebla debe traer una reforma profunda a sus instituciones, la promulgación de una nueva constitución local en la que se otorgue autonomía absoluta a la fiscalización del uso del erario a través de una contaduría mayor y al Ministerio Público son urgentes. Así lo ve el diputado federal petista Porfirio Muñoz Ledo, quien anunció que propondrá formalmente estas reformas y de hecho ya se lo ha comenzado a sugerir al gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas. Lo fundamental del país no es político. Es parte del problema. El país tiene un profundo problema económico. El país tiene 30 años de no crecer económicamente. Este caso particular de Puebla es que después de la elección, a su pelelo, como le llaman, siempre se me olvidó el nombre, Zavala, lo quiere imponer en el PRI, después de haber perdido para tener el control. Entonces, mis informantes me han dicho, eso puede provocar, es un caso específico. Javier López Zavala desmintió al diputado local del PRI, Luis Alberto Arriaga Lila, quien especuló que algunos regidores electos han sido presionados para apoyar un proyecto político para la dirigencia estatal del partido. Interrogado sobre las acusaciones del priista, López Zavala se mostró sorprendido, pues argumentó que ayer cuando se reunieron, el diputado local del PRI aseguró que apoyará su proyecto político. Verónica Mastreta Guzmán cambió temporalmente su residencia al Distrito Federal, en tanto obtiene un amparo contra una posible orden de aprehensión en su contra. En tanto, la presidenta del Patronato Puebla Verde recibió un mensaje del gobierno estatal respecto a desistirse de los juicios de garantías promovidos sobre los cambios de uso de suelo en el Parque del Arte, como también para recuperar su administración. El representante del centro Fray Julián Garcés, Federico Polks Fuentevilla, detalló que la capital, Atlixco, Cuautlancingo, Cholula en el estado de Puebla y 29 municipios de Tlaxcala están catalogados como puntos rojos en materia de operación de tratantes de personas. Aseguró que las víctimas no denuncian porque no existen las condiciones de seguridad para realizarlo, debido a que las autoridades podrían estar implicadas en el fenómeno que lacera a la sociedad. De consumarse el incremento al pasaje del transporte público en la ciudad de Puebla, será un golpe importante para la economía de las familias porque caerá aún más su poder adquisitivo, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Sin embargo, también comentó que la exigencia de los transportistas por modificar la tarifa actual de 5 pesos es válida, pues en los últimos meses se ha agudizado el incremento del precio de los combustibles, como es el diésel y la gasolina. El secretario general del Consejo Universitario, José Ramón Equivar Cuenca, informó que se afinan los últimos detalles para el primer informe de labores del segundo periodo del rector Enrique Aguara Ibáñez. Detalló que la lista de invitados incluye al gobernador electo de Puebla, Rafael Moreno Villarrosas, y el actual gobernador Mario Marín Torres, así como a diputados electos en funciones. Asimismo, se espera la visita de los legisladores federales y de los senadores. El informe se llevará a cabo a partir de las 19 horas en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. El vocero de la Arquidiócesis de Puebla, Eugenio Lira Ruz García, explicó que el párroco de Santa Clara Ocoyucan, Gustavo Pérez Sánchez, no fue secuestrado sino asaltado al ingresar a la ciudad de Puebla por el lado sur. Señaló que ya platicó con Pérez Sánchez, quien se encuentra recuperándose del espanto que le causó ser víctima de la delincuencia. Sin embargo, dijo desconocer los bienes que le arrebataron.
Los jamoteros del Puebla viajaron este viernes a Guadalajara con la firme intención de salir del tobogán que los tiene metidos en una racha de 2 derrotas, las cuales arrojaron la separación de su capitán Joaquín Velázquez. Los de la franja no saldrán tan confiados al Estadio Jalisco ante unos rojinegros del Atlas que por el pésimo paso que llevan, apenas un punto en el torneo, serán un rival muy complicado. Esto fue InfoTV, la información más importante de la jornada. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Gracias.